Thank you.
el PRI gobierno en representación de Luis Echeverría Álvarez y Díaz Ordaz. Gente que ha pertenecido a la CIA en representación aquí, perdón, en México, sirviendo al gobierno de Estados Unidos. Nuevamente nos pronunciamos en repudio de lo que está sucediendo en Guerrero por la represión y el asesinato de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En esto realzamos pues nuestro repudio y a la vez nuestra memoria por los estudiantes, los que han simbolizado la lucha de nuestro pueblo mexicano. Gracias pues, compañeros, y si gusta, pues podamos tomar la palabra, que está abierto este foro para recordar a los caídos del 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre no se olvida. Tlatelolco está presente. Tlatelolco está presente. Nosotros venimos de San José, California, con un sobrinito. También por aquí nos acompaña un compañero que viene desde Nueva York, Israel Galindo, que por ahí lo ven en Facebook como Rebelde con Causa. Y pues yo creo que todos estamos igual de preocupados por lo que sigue pasando en México, ya que desde el 2 de octubre de 1968 no podemos olvidar esa masacre que se hizo allí en la Plaza de las Tres Culturas a jóvenes que solamente estaban pidiendo justicia, que hubiera paz para todos los mexicanos. Hoy en día, acabamos de ver la semana pasada, pues de hecho la misma historia de represión, de levantamiento o secuestro de jóvenes estudiantes. Y el problema en todo México sigue igual, sigue haciendo el gobierno esas incursiones donde finalmente nuestro pueblo sigue siendo masacrado. Por eso estamos aquí diciendo que el 2 de octubre no se olvida, pidiendo la libertad inmediata de todos los presos políticos, entre ellos Néstor Salgado y el doctor Mireles, así como más de 380 autodefensas que solo por buscar la paz, por salvaguardar a su familia, están presos. Así es de que vamos a continuar denunciando estas barbaries que está haciendo el gobierno mexicano, invitando a otros mexicanos a que tomen conciencia para de una vez por todas echarlos de ahí, de las casas del crimen organizado, que son Los Pinos, con sus sucursales en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Estamos pidiendo a todos los mexicanos tomen conciencia para aplicar el artículo 39 de la Constitución, que dice que el pueblo en todo tiempo tiene el poder inalienable de cambiar o modificar la forma de su gobierno. Esperamos que todos los mexicanos puedan participar para de una vez por todas en este año ya liberarnos del crimen organizado que nace desde el propio gobierno. Pues gracias, compañeros, y vamos a continuar también acá en el norte de California. Vamos a seguir haciendo la lucha, igual como muchos otros compañeros en otros estados, como el compañero Israel Galindo desde Nueva York, y quisiera pues pasarle la palabra a él, que viene desde Nueva York. Gracias, compañeros de aquí en Los Ángeles, gracias a todos los demás compañeros. Gracias, gracias, compañero. Hermanas y hermanos, todos, reciban un fraternal, rebelde y cariñoso saludo que las autodefensas, solidaridad con las autodefensas de Nueva York, así como el Yo Soy 132 Nueva York, a 46 años de la masacre de Tlatelolco, todavía seguimos exigiendo justicia. Y nadie nos va a parar
mientras no haya justicia. El gobierno represor, traidor a la patria, impostor, violador y todos los términos que usted le quiera agregar, se los merece y seguiremos luchando. Acaban en contubernio con el PRD de masacrar a nuestros hijos, a nuestros hermanos estudiantes allá en Iguala, Guerrero. No puede ser que todavía sigamos resistiendo a este gobierno, a quien por lógica debemos destronarlo. Y para llegar a hacerlo, tenemos que concientizar a nuestro pueblo, porque no puede ser posible que nos sigan matando a nuestros hijos y nosotros sigamos viendo desde el balcón cómo los están acribillando. Eso es no tener sentimientos. Eso es para que ya todo el pueblo se hubiese levantado en armas. Solamente un hombre lo hizo por su alta conciencia, el doctor Mireles y todos los que le han seguido. Nestora Salgado está presa por más de un año. Un juez federal ya la declaró inocente. Sin embargo, el narcogobierno todavía la sigue manteniendo en cárcel. El doctor Mireles, injustamente apresado también, como todos ustedes lo saben, y también no le fueron encontrados los delitos de culpabilidad porque le fueron sembrados los cargos. Eso no es noticia, eso no es novedad de lo que ha hecho el PRI gobierno desde 1929, cuando fue fundado por primera vez, que aunque después le cambiaron de nombre, sigue siendo la misma porquería. Así que nosotros tenemos un gran trabajo, concientizar a nuestro pueblo para que aquí en este lugar nos sigamos reuniendo por lo menos más de 50 mil gentes cuando convoquemos a una manifestación. Porque aquí, California tiene millones de mexicanos. California fue nuestro. Cuando a mí me dicen que estamos aquí de ilegales, yo les digo que esta es nuestra tierra. Que nadie es aquí ilegal. Que los que nos dicen eso, que se regresen a Europa. Que nuestros ancestros nacieron aquí y nosotros también nacimos aquí. Por lo tanto, somos más americanos que los propios norteamericanos, que es mucha diferencia. A reclamar nuestras tierras, a no dejarnos y a hacer conciencia para que seamos cada vez más fuertes. Muchas gracias.